estamos en contacto con María Laura Torre, que es secretaria de SUTEBA, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, pero preocupados, ¿no? Viendo todo lo que sucede y cómo hoy, donde se ha instalado el insulto, la descalificación, se anula el pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que se aprende en los colegios. Sí, sí, ¿por dónde empezar? No, te iba escuchando en la presentación de la nota y tomabas, bueno, parte de un acto en una plaza convocada por el intendente y un posicionamiento de una docente de la misma manera que habrán tenido otros que hablaron. Y entonces yo pensaba cuando ayer lo... en el medio de un paro muy muy fuerte, muy contundente en todo el país, el elemento de este activo era a este personaje Adorni, que yo creo que ni siquiera leyó la ley de educación, estoy convencida, porque aparte, bueno, no es una persona muy preparada, se le nota hasta en cómo detalla los contenidos de sus anuncios, cosa que el presidente no, seguramente sabe de qué se trata, por eso es que avanza con lo que avanza. Yo pensaba, el tema del adoctrinamiento habrá empezado a surgir dentro del gobierno a partir del inicio del ciclo electivo, cuando el presidente de la Nación va a la escuela donde él cursó sus estudios y, bueno, y habló con una brutalidad. Cuando digo brutalidad, digo porque el nivel de violencia que maneja este presidente, el posicionamiento político partidario... Uh-huh. Perdona, estoy con una tos fea. Es muy, bueno, fue muy muy conocido por varios, digamos, de las redes sociales. Pero cuando ayer escuchábamos a Adorni, yo digo, en principio es un elemento de distracción. La ley de educación no la pueden modificar alegremente mandando a las cámaras la modificación de dos artículos. Yo creo que los senadores y diputados tienen que estar muy ocupados y preocupados por lo que está sucediendo, y ayer creo que se demostró lo que está sucediendo con los jubilados, con las jubiladas, tienen que estar muy preocupados y ocupados porque los maestros y las maestras y los profes de todo el país tuvimos una reducción salarial muy grave, que es la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era un poco lo que vos planteabas también en el inicio de la nota. Bueno, fueron derechos conquistados porque nadie nos regaló nada. Yo ayer estaba en el acto, ahí en el Congreso, compartiéndolo con jubiladas y jubilados de la multisectorial, de la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, y también muchos docentes de la Ciudad de Buenos Aires que tienen una jubilación terrible porque tiene que ver con la jubilación nacional, pero muchos también compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque están desfinanciando las cajas, al no mandar el dinero, las cajas provinciales. O sea que esto también afecta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, fuertemente al IPS. Y mientras estábamos ahí, la respuesta de este gobierno fue la represión. Gases, represión, en un acto absolutamente pacífico, que no hacía nada más y nada menos que reclamar aquello que enunciaba gran parte de los puntos de nuestro paro nacional. Y vos fíjate, cuando justo me toca hablar a mí, yo venía de La Matanza, de mi distrito, sí, de nuestro distrito, de la imposición del nombre. Ayer fue, la verdad, fue un acto muy conmovedor. Hicimos acá la cobertura ¿no? de la Escuela Fuente Alba hoy. Claro, la 514, la Escuela Especial, ahí en el barrio 20 de Junio, en Isidro Casanova, que ayer le pusieron el nombre, por decisión, obviamente, de la comunidad, de los docentes, Carlos Fuente Alba. Y Carlos Fuente Alba fue un maestro no solamente neuquino, sino un maestro comprometido dentro del marco de una organización sindical que es ATEM, nuestro sindicato de base de CETERA. Y ayer cuando hablaba en el Congreso, recordando eso, a los 3 minutos empezó la represión a 1.5 metros donde yo estaba hablando. Bueno, a ver, gobiernos democráticos que ejercen mucho más brutalmente del asesinato también de Carlos. ¿Por qué digo mucho más brutalmente? Porque me parece que lo que viene, lo que estamos transitando de la mano de Milei y de Patricia Bullrich es sumamente grave. Y vuelvo a la situación docente. Entonces,
Si ayer el tema era el adoctrinamiento para las docentes y los docentes de todo el país, ayer el tema era, lo primero es financiamiento para la educación integral, porque no solamente nos han quitado el FONIN, sino que aparte también el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Uh-huh. Pero aparte también la paritaria. Claro. Y esto es muy grave, porque digo, ningún gobierno de cualquier color, incluido el de Macri, cercenó el envío de los fondos a las provincias del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Obviamente que en la paritaria podés ponerte o no de acuerdo en el sentido de, bueno, ¿cuál es el monto que hay que ajustar de ese Fondo Nacional de Incentivo Docente? Pero al no tener paritaria tampoco tenemos un piso por el cual ese piso salarial define que ningún docente del país puede cobrar menos de eso. De ahí para arriba arreglan con las provincias. Bueno, eso está todo trastocado hoy. Claro, y expliquemos por qué, María Laura, no hay paritaria, porque las noticias, ¿no? Cada vez que negocia el sector es ofrecieron tanto, ¿no? O sea, no hay discusión, no hay negociación, no hay una oferta, no hay una negociación. Pero bueno, estamos viendo que en el ámbito privado, por eso, es un ataque todo el tiempo hacia el mundo trabajador, ¿no? Porque los privados o los sindicatos que representan a los privados no tienen los convenios homologados, por ejemplo, hoy. Sí, lo escuchaba Pablo Moyano, ¿no? Ya la advertencia fuerte, digo Pablo Moyano, como puedo decir otros, o lo que vos estás diciendo, ¿no? Otros relacionados con lo privado tampoco. Esto, ayer en algunas entrevistas decía, si esto fuese una situación, este paro que transitamos ayer, que es parte de la continuidad de un plan de lucha que definimos en el mes de febrero con Cetera, fuese una situación solamente de los docentes, solamente que impacta en la educación, ahora no es así, porque mientras estamos discutiendo la no convocatoria a la paritaria de los docentes, bueno, estamos discutiendo la no homologación, pero al mismo tiempo el despido que en el ámbito estatal es terrible, denigrante, es que un compañero tenga que explicar que no es ñoqui, es terrible. Sí. Es un nivel de salvajada lo que están haciendo, tan grave, pero aparte dejan a miles de familias a la intemperie, pero al mismo tiempo no solamente pasa en el ámbito estatal, sino también está pasando en el ámbito privado. Y bueno, al mismo tiempo, cuando decís, estamos discutiendo en la rebaja, en nuestro caso salarial, yo tenía el mes pasado una boleta de luz que se me triplicó lo que me vino ahora. Pasé de 10.000 a 35.000 pesos. Claro. Digo, no va a haber, y porque vivo en el conurbano bonaerense. Imagínate en el interior lo que cuesta una garrafa. Imaginémonos, bueno, lo que hacen con la canasta alimentaria es una salvajada. Entonces, cuando los economistas de Milei, cuando el propio Milei plantea el tema del déficit cero, tiene que ser con la gente adentro. La gente adentro implica comiendo, alimentándose. ¿Cómo puede ser que a lo mejor la gente de bien y ahí no entramos? Claro, exactamente. La gente de bien. Y viste que la casta al final ya está definida, uno ya no tiene que insistir en quién es la casta porque ya lo tenemos absolutamente claro. Bueno, es muy grave, nosotros estamos muy preocupados, ocupados en algo que para nosotros es el camino, que tiene que ver también con la unidad fundamentalmente, y con la construcción de la unidad es muy difícil, pero en este momento es muy necesario. Cuando digo la unidad, así como se pudo construir ese paro del 24 de enero con una inmensa movilización que expresó en las calles a muy poquito de iniciar este gobierno un posicionamiento muy fuerte de los movimientos sociales, de la clase trabajadora, de las organizaciones sindicales que fuimos quienes convocaron. El 24 de marzo me parece que se expresó mucho más ampliamente y transversalmente la sociedad, y tenemos que ir hacia una gran movilización y también un paro nacional que va a tener hitos seguramente en el camino, pero de alguna manera hay que frenar este plan, que ya excede a un plan económico. Parecía que, a veces yo siento que es un plan de exterminio, ¿no? Sí. Porque yo ya peino canas, pasé bastantes cosas, pasé la dictadura,
Las historias nunca se repiten, pero cuando hay algunos cachos de la historia que te vuelven al presente, bueno, hay que mirar mucho para atrás y ver cómo en este presente, por eso digo, la unidad no es hasta que duela, la unidad es justamente para que no duela, y hoy es muy necesario que todos podamos tener muy claro quién es el enemigo, y el enemigo es esta política que nos ha planteado el gobierno de este presidente Milei, sumado a la alianza, obviamente, de poder que tiene Milei, ¿no? María Laura, ¿cómo estás? Gastón te saluda. Te quería consultar a propósito de lo que hacías referencia recién de la unidad. Porque venimos hablando con diferentes empleados despedidos, no solo del Estado, también privados, que todos hablan de lo mismo, de la unidad y de los estamentos tal vez más altos, de dirigenciales, de ponerse de acuerdo, no estar peleando entre ellos para poder hacer, en este caso, como se está planteando en estos días, un posible paro para finales de abril. Pero un paro de verdad, digo, muchos de lo que están reclamando es eso, ¿no? Un paro con transporte, un paro a medias. ¿Crees que está faltando eso también, una unión como para poder hacer frente a lo que está sucediendo? A ver, yo creo que no me quiero ir mucho para atrás, pero me parece que las organizaciones que tenemos, que supimos construir y hasta dónde llegamos, bueno, tiene que ver no solamente con las... Cuando digo las organizaciones, no me quiero parar solamente en el tema de las organizaciones sindicales y los trabajadores, porque viste que en general somos los primeros que salimos a la calle, ¿no? Sí. Somos los que no tenemos ningún problemita en despeinarnos, nos sacamos rápidamente la gomina y ponemos el cuerpo. Porque obviamente tiene que ver con la representatividad que tenemos los dirigentes sindicales, que aparte somos elegidos por nuestros compañeros y compañeras. ¿Por qué lo digo esto? Porque me parece que lo que se tiene que construir es desde todos los lugares, desde las organizaciones sindicales, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho, a ver, para nosotros, tanto nuestro compañero secretario general Hugo Yasky desde la CTA, trabajando muy fuerte para, bueno, para unir, para discutir y construir esa medida de acción y acompañar y estar presente en cada una de las acciones como secretario general de la CTA y al mismo tiempo trabajando con los compañeros de la CTA autónoma. Es más, el acto que hicimos ayer fue de las dos CTA y obviamente con un lazo de debate con la otra central, que es la CGT, que tiene sus debates internos, pero que más tarde o más temprano me parece que va a llegar, porque hay cosas que son debates en la superestructura y otras que vienen desde el pie, ¿viste? Y a mí me parece que esto empieza a venir desde el pie, porque cuando te enterás lo que está pasando en San Nicolás, la movilización en Campana, la situación... Bueno, hay una expresión muy fuerte, y lo que va a seguir pasando, porque aparte el déficit, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el desfinanciamiento, quiero decir, en la provincia de Buenos Aires, es impresionante. Nosotros sabemos que han elegido también al gobernador Kicillof para apuntarlo y desfinanciar la provincia que representa el 40% del país. Entonces, en lo que vos me preguntás, va a costar, pero yo creo que estamos a la altura de poder llegar a ese paro que seguramente, porque si yo imaginara que sería perfecto, no hubiese ganado Milei. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Pero bueno, llegamos a donde llegamos y ganó Milei por muchas de las cosas que no sucedieron antes. María Laura, disculpa, dale. Te interrumpo. Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo andás, María Laura? Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, justamente ahí tocaste un tema que es debate acá, que creo que todos los del campo nacional y popular estamos cavilando permanentemente cómo llegamos a esto, cómo llegamos a tener un presidente que sube fotos de pedofilia, que estigmatiza el síndrome de Down, que insulta a los gobernadores, que hace lo que ha hecho viajando a chuparle las medias a la generala de Estados Unidos. La verdad, es inconcebible. Y digo, vos que estás en un gremio donde yo tengo familiares también en el mismo gremio, y a veces me dicen, en las reuniones que se juntan,
las docentes, las maestras, jardineras, todo. Dice, te aclaro, me dicen, este pariente me dice, te aclaro, la mayoría lo votó a Macri y después lo votó a Milei, ¿eh? Y después protestan porque los sueldos no le alcanzan, trabajan en tres colegios. Es muy raro todo. ¿Qué análisis hacen ustedes dentro del gremio de qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Más allá de lo que vos decís de la crítica, de la autocrítica, de los errores, pero ¿cómo se puede tolerar algo así? Bueno, en principio, tanto en la época de Macri, y quizás no de la misma manera ahora, en la época cuando gana Milei, no fue porque los docentes votaron ni a Macri ni a Milei. Me parece que el pueblo votó de una forma transversal mucho más a Milei, porque vos fíjate que en la provincia de Buenos Aires, Kicillof gana con un porcentaje muy alto, y sin embargo, ahí pierde en lo que se llamaría la elección, Milei con un 30%, y bueno, después hubo un balotaje. Y ahí no fueron los docentes, fueron el 50% del pueblo argentino que decidió votar a un presidente que hacía todo eso que vos describiste. Y eso tiene que ver con, yo no me quiero enojar con la gente que votó a Milei, pero alguna responsabilidad tienen que asumir cada uno de esos votantes. Y hubo docentes, y claro, sí, hubo docentes. Hubo docentes, hubo gente de los sectores más humildes del conurbano bonaerense, hubo periodistas, hubo trabajadores metalúrgicos, trabajadores del plástico, hubo muchas jubilados y jubilados que votaron a Milei. O sea que no es, en principio fue un voto transversal. Yo no comparto que mayoritariamente fue toda la juventud votó a Milei. Yo creo que hubo un sector muy importante ahí para nosotros, y ahí ya te lo estoy diciendo como docente, es un llamado de atención muy grande. Pero me parece que, a ver, tu pregunta tiene también la respuesta. Bueno, porque fue parte de cómo llegamos hasta acá. Y no es que llegamos desde un sector. El voto de Milei fue en un balotaje y fue un voto absolutamente transversal que atravesó todos los niveles sociales y atravesó también todas las generaciones. Creo que todos conocemos a alguien de diferentes edades y de diferente sector social que ha votado a Milei, bancándose las barbaridades que decía, ¿no? Pues, pero ahora me voy a algo que siempre tengo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo volvemos nosotros a la escuela? ¿Con qué autoridad nosotros, los docentes, en nuestras escuelas tenemos que decir no a la violencia? ¿Cómo volvemos a la escuela con la autoridad para decir no a la estigmatización? No. Todo lo que el presidente de la nación hace. Con un nivel de violencia. Bueno, esto también es parte del debate que nosotros como sociedad también la tenemos que dar. Bueno, y a ver, volviendo, ¿no?, a esto que también mencionaba y que ayer en conferencia de prensa el vocero hacía mención, ¿cómo se hace hoy también para pararse frente a un aula y explicar contenidos históricos sin que, no sé, no te salte un alumno y te diga, me estás adoctrinando? No, se va a hacer y se va a seguir haciendo como lo hacemos todos los docentes. En las escuelas de la República Argentina los pibes y las pibas aprenden porque hay docentes que enseñamos, tenemos diseños curriculares los cuales hay que cumplir, no hay que elegir. Que el 24 de marzo en nuestro país hubo el inicio de una dictadura cívico-militar, bueno, lo dice el diseño curricular. No estamos inventando, no estamos eligiendo, que en determinado momento también pasó, porque eso no estaba dentro de los diseños curriculares. O sea, vamos a seguir enseñando historia, vamos a seguir enseñando geografía, la causa Malvinas la vamos a seguir no solamente enseñando, sino profundizando en términos geopolíticos, históricos, geográficos. No van a poder con eso. Yo vuelvo a decir, en las escuelas no se adoctrina. Me parece que ayer cuando escuchaba lo de la línea esa
yo pensaba, no la inventen, si ya la había inventado Vidal, ¿se acuerdan? Sí. Vidal y Macri, me parece que Larreta también la hizo en la Ciudad de Buenos Aires, esa línea para denunciar a los maestros. Sí. Bueno, y se dijo, a ver, por eso en el comienzo de clases, cuando fue a su colegio, que por esto, también la escuela pública, ¿no? La escuela de pública es para hacer propaganda, el lavado de cerebros, digo, hay todo un... Terrible. Una... Terrible. Sí, sí. No, lo que dijo en esa escuela fue... yo me imaginaba la comunidad, los padres de esos alumnos que escucharon al presidente de la nación en un nivel... Eso sí es adoctrinamiento, sí, pero en un nivel tan burdo y tan bajo, ¿no? Hasta con ejemplos que la verdad... Sí. Uno puede estar en desacuerdo con un presidente, una presidenta, pero lo difícil es cuando te da vergüenza ajena tener el presidente que tenemos en este momento. María Laura Torre, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir, obviamente, este tema, la lucha docente, que me parece que se va a ir unificando con las diferentes luchas que están teniendo y todo el sector trabajador. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. No, al contrario. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande para todos y todas.